José Ignacio, en 10 años este pueblo de Uruguay con balcón al océano Atlántico se convirtió en cita obligada del jet set latino y cada vez más del europeo y estadounidense. La crisis económica no llegó hasta aquí, donde los precios no paran de subir. Terrenos como estos, que son primera línea, son de 1000 metros, se vendieron el año pasado en 1,5 millones cada terreno. Hola, Alejandra. Tranquilidad y seguridad, dos fuertes atractivos que sedujeron, como a tantos otros, a esta pareja de argentinos que compró una casa aquí. Eso tenía mucha magia para nosotros, saber que contábamos con este pedacito en el mundo que podíamos disfrutar y que podíamos ver, incluso para los chicos, para mis hijos, saber que pueden disfrutar a la mañana del sonido del mar, de la tranquilidad de la playa. Aquí ninguna casa se parece a otra. Todas son obras de renombrados arquitectos. En los alrededores también hay estas chacras o haciendas soñadas, cada vez más codiciadas. Para preservar el lugar y sus inversiones, los habitantes establecieron reglas para el centro histórico. Está prohibido construir torres y hoteles, al igual que bares o discotecas. Queremos un lugar donde la gente venga porque le guste la playa, porque le guste el ruido del viento, porque le guste el sonido de romper de las olas. Aún así, algunos nativos se sienten invadidos y se autoexiliaron del pueblo. Económicamente puede haber venido mucho dinero, puede haber muchas mejoras, pero no poder encontrar un lugar donde estacionar, no poder ser dueño de una casa en José Ignacio, ya no es la misma paz. Unas 2.500 personas veranean en José Ignacio y sus alrededores y 200 viven aquí todo el año. Solo una familia del lugar se negó a vender su propiedad a pesar de las deslumbrantes ofertas.